Tenemos una misionera que es una obrera del canto, porque no solamente canta, visita las provincias, sino también hace radio, escribe. ¡Bienvenida, querida María Ofelia, tanto tiempo! ¡Eso! ¿Me tenías olvidada? No, ¿cómo me voy a olvidar de vos? Estoy contentísima, de verdad, porque me encanta estar en contacto con todo el país y en este programa que cada día va creciendo más. Así que muchas gracias, Rebeca, y gracias a vos, y gracias a este elenco maravilloso. Por favor, qué maravilla. Bueno, y gracias a mis músicos. Y gracias a vos, porque sabemos que en Misiones te abren siempre las puertas, y que has sido galardonada, te premian, sí, te quieren. Bueno, en todos lados, pero especialmente en tu provincia. Gracias a Dios, en mi provincia este año me han otorgado el Mensú de Oro. Y bueno, estoy muy feliz y estoy celebrando mis 33 años de cantora popular. Así que estoy feliz recorriendo el país. Regreso a Misiones para el festival en Iguazú, un festival de la frontera. Y bueno, caminando el país, encontrándome con la gente y además siendo muy feliz con esto de ser cantora de la gente. Muchas gracias. Entonces, con ustedes, María Ofelia. Misionera, voz ardiente y lujuriante de la selva impenetrable, temblorosa y virginal. Misionera, salta un puma que perfora la maraña y una voz se hace galopa que embalsama el yerbal. Misionera, son tus hijos, hierro, músculo y cantar. Misionera, sufre el hombre, pero sueña libertad. Viento, viento, viento de la selva misionera. Viento, viento, viento de la selva misionera. Lleva, lleva, lleva mi mensaje de pasión. Dile que mi amor ya no se paga más, desde que ya encendió mi corazón. Viento misionera, dile que mi amor ya no se paga más, desde que yo la vi. Viento, viento, dile tú de mi amor. Dile que mi amor ya no se apaga más, desde que ya encendió mi corazón.